Bueno, vamos a ver, señores. Mire, esta persona, que es un comunista radical, bueno, después de 48 años que el señor Allende, otro comunista radical que llevó a la miseria y al hambre a Chile, ha vuelto de nuevo. La verdad es que no aprenden en tan poco tiempo, 48 años no son muchos. Miren ustedes, este señor puede decir misa, pero lo que ha dicho hace muy poco tiempo, lo tengo aquí, es: si Chile fue la cuna del neoliberalismo en América Latina, también será su tumba. Ahora, desde el Foro de Sao Paulo, que como saben ustedes fue creado por Fidel Castro y los estrategas de la Dirección General de Inteligencia, que hoy es la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior de Cuba, van a poner el poder en Colombia y en Brasil. Y ya están en plena campaña apuntalando a Luis da Silva, desde Argentina. Bien, lo que estamos viendo es la conversión a una velocidad realmente de vértigo de la América Latina en la América comunista. Y aquí, referente a Chile, hay una pregunta que no ha contestado, vamos, que ha planteado Maybol Petit, que me parece trascendente. ¿Qué pasa con el ejército chileno? Porque es la única esperanza que ellos tienen. El ejército chileno fue quien derrocó al régimen criminal de Allende. ¿Qué pasa con el ejército chileno? ¿Está lo suficientemente infiltrado por los comunistas? Bueno, lo veo difícil porque, por ejemplo, el caso de Bolivia, perdón, el caso de Venezuela no es comparable porque fue un general del ejército quien dio el golpe, que fue Chávez, y luego después eso ya ha seguido así. Pero bien, eso por un lado. Por otro lado, decirles una cosa también muy obvia. Si Trump estuviera al frente del gobierno de Estados Unidos, esto no hubiera sucedido jamás, jamás. Con el senil Biden, es que el tema se les está yendo totalmente de las manos. Porque ¿qué va a hacer Estados Unidos con una América Latina comunista? Ya no con una Cuba, ya no con una Venezuela, sino con una América Latina comunista. ¿Qué narices va a hacer Estados Unidos? La verdad es que Estados Unidos es lo suficientemente poderoso para acabar de un plumazo con todos estos. De la misma manera que la CIA organizó el golpe de Estado contra Allende, pues podría organizar otro golpe de Estado contra quien hiciera falta, si es que hay un presidente de gobierno que está dispuesto. El otro día, en un programa también en esta casa, hablando de este mismo tema, hablaba alguien, pues, en fin, aunque no lo llegó a decir, pero lo digo yo con toda claridad, y luego se lo dije, y es así, de las grandes multinacionales. Pero yo me pregunto, ¿qué ventaja pueden tener las grandes multinacionales? Estoy hablando de Amazon, estoy hablando de Google, estoy hablando de Facebook, estoy hablando de Tesla, estoy hablando de los grandes, entre los grandes, de Microsoft. ¿Qué ventaja tienen con el comunismo y con el empobrecimiento inmediato y el condenar al hambre a las familias? Fíjense ustedes en Amazon, que es una empresa impresionante, impresionante. Que tú le pides un producto y en 12 horas lo tienes en tu casa. Que funciona de maravilla y su negocio es vender. ¿Qué coño va a vender Amazon en un Chile empobrecido, en una Argentina empobrecida? ¿Cuánto vende Amazon en Venezuela? Pues supongo que el equivalente al chocolate del loro. Entonces yo no entiendo cómo estas grandes corporaciones que realmente dominan la tecnología mundial de una manera aplastante pueden permitir eso, o pueden estar de ese lado. Entonces, yo no sé qué va a pasar. Entonces, yo tengo dos esperanzas. Una, el ejército chileno, y la otra, que en las elecciones de midterm de Estados Unidos, que son a mediados del año que viene, los republicanos se hagan con el control del Congreso y del Senado. En cuyo momento, señoras y señores, el senil Biden deja de mandar. Deja de mandar. Tampoco es que los otros vayan a poder, a lo mejor, tomar acción contra Chile, o contra, mejor dicho, contra la comunistización de Latinoamérica.
pero por lo menos ahí habría un freno. Y es lo único que se me ocurre, y decirles a los chilenos, señores, tienen ustedes lo que han votado, así que lo disfruten. Claro, que eso mismo se lo puedo decir a los españoles, tenemos lo que hemos votado y vamos directamente y así, a la ruina. Y así lo disfrutamos.